Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal. Recuerda que también puedes apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. ¡Hey! ¿What up, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenoverse 2, en esta ocasión con otro top. En este les traigo las super almas que más suelo usar para misiones secundarias, algunas para ocasiones especiales, otras que uso siempre, otras que descubrí recientemente, pero sin más rodeos, vamos a darle con el video. Esta recién la descubrí, se llama Nuestras Fuerzas No Solo Se Suman, y se desbloquea en la misión secundaria 149, por lo que sí es de DLC. Básicamente es lo mismo que Hora de una Siesta, con la diferencia de que no te quedas dormido al inicio de la partida. También debemos sumar que esta super alma da un ligero aumento de regeneración de resistencia, lo cual no es nada del otro mundo, pero esto sumado a su regeneración pasiva de ki la convierte en una excelente opción para contrarrestar el drenado del Blevolution o simplemente como una fuente de ki constante para unas cuantas habilidades que queramos usar. Sé que es de DLC, así que una opción gratuita de la misma es, como ya dije, Hora de una Siesta, que se consigue en la tienda de medallas TP. Este lugar será tu tumba, papu. La super alma de Broly, que recién salió en la misión 164, nuevamente de DLC, destinada a realizar daño transformado, ya que literalmente para activarse necesitas estar transformado. La ventaja es que con esta es el daño el que aumenta, y no aumenta radicalmente, pero es un buen complemento para el distinto. En lo personal la usé más no poder cuando salió su DLC, aunque ahorita ya tengo una mejor, muchísimo mejor de hecho, que veremos más adelante en este mismo top. Sin embargo, para misiones que quieras completar en solitario y sin muchos enemigos simultáneamente, porque tampoco te es así super power up, creo que es perfecta para este tipo de misiones. Puedes hacerte una muy buena build con esta super alma. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Shenlong se superó con creces. Sí, ya sé que me repito mucho, este igual es de DLC. En específico, la misión secundaria 162 es donde se obtiene. E irónicamente es la super alma que te ayuda a conseguir otras super almas, pantallas de carga, ropa e incluso me parece que esferas del dragón. Aunque no te asegura que consigas las mismas, ya que hay objetos que requieren ciertos requisitos. Sí que te ayuda a obtener las mismas y en muchas misiones te asegura obtener estos atuendos preciados que tanto deseas. Me parece incluso mejor que la super alma de Tengo Algo Especial Para Ti, la cual sería su versión gratuita. Si no tienen la misma, ya que es de venta de raid, se pueden llevar a Piccolo personalizado con dicha super alma. Ya cerca de terminar, les presento una super alma que realmente parece inútil hasta que te enfrentas a enemigos que spamean Kamehameha. Se trata de la de de Tenshinhan. La misma se obtiene en la tienda de medallas TP y es una verdadera joya contra personajes como Goku, Gohan, Goten, e incluso Vegito o Geta cuando usan Kamehameha, ya que la misma anula por completo el daño de este ataque. Y ya, no hay nada más que decir. Todavía queda basura por recoger y Mr. Satan. Las pongo juntas porque aunque ya he hablado como 3 veces de esto, no me canso de decir que son la mejor combinación de super almas. Por una parte tú te llevas la de todavía queda basura por recoger, esta te aumenta el daño por cada enemigo eliminado. Luego te llevas la de un par de Mr. Satan con la super alma del mismo nombre, y la cual te aumenta el daño con cada enemigo que tú derrotes. El resultado es el siguiente. Literalmente no hace falta decir nada más. La super alma te da un poder tan estratosférico que puedes one-shotear personajes con más de 6 barras de vida, algo que ni Hit fue capaz de hacer. Espero este video les haya gustado, les haya entretenido. Dejen en los comentarios cuáles son sus mejores super almas para misiones secundarias. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.